Muy buenas a todos y bienvenidos. Parece que el Samsung Galaxy Note 8 podría ser el primer móvil con el Snapdragon 836, la evolución del 835 que en teoría se presentaría el mes que viene. Este procesador tendría una frecuencia de reloj un poquito más alta tanto en la CPU como en la GPU, y el Galaxy Note 8 sería el primero en usarlo en una de sus variantes. Ya sabéis que la otra lleva Exynos, el procesador de Samsung. Y no sería el único cambio. Como ya os contamos, parece que Samsung está dejando de lado la idea de dejar el sensor de huellas bajo la pantalla. Por lo tanto, quedan dos opciones: o lo ponemos en la parte frontal, como siempre en los Samsung, o en la parte trasera, como en el S8. Pero si lo pones en la parte trasera, necesitas espacio, y el S8 solo tiene una cámara, pero parece que el Note 8 tendrá dos, que hasta ahora hemos visto en vertical, pero que podría cambiarse. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora del Note 8, que pueden ser prototipos, ideas y demás, que pueden ser reales, no tiene por qué ser lo que se comercialice cuando se presente. ¿Cuándo será esto? Pues ya sabéis que o a finales de agosto o a principios de septiembre, siempre adelantándose un poco al iPhone 8. Habrá que esperar estos dos meses que van a estar llenos de rumores, de ideas, de filtraciones y de datos. Más en el vertical.